Bordalás se ha levantado por la mañana y ha dicho: hoy la voy a liar en Getafe. Parecía Bordalás ese. Por supuesto, ese es Bordalás. Y poco a poco la gente le reconoce. Sobre todo este tipo, que lo aborda por detrás para decirle: eres mi padre, vamos. No se ha visto en otra ni se va a ver gracias a este otro tipo, que lo aparta. La gente no se puede creer que Bordalás haya parado el autobús y les esté diciendo a los jugadores que se bajen con el pueblo. Y esta es la respuesta del pueblo. A este le apetece darle un besito en la espalda. Este a punto de llorar diciéndole: Pepe, Pepe. Y Pepe, dueño de los ánimos en Getafe, afronta junto a los jugadores el camino que le queda hasta el Coliseum con nuestra cámara delante como si fuese una estrella del rock. Menuda sangre fría pasar por todo esto y entrar con un tranquilo: buenas tardes. Todo genial. El ambiente seguía bien arriba con el gol de Munir. El Getafe fuera del descenso y Bordalás por ahí detrás diciendo: sí, 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 claro que sí. Pero el ambiente se vino muy abajo con el empate del Elche. Y cuando Bordalás pedía que volviese el ambiente, y que por Dios, más ambiente, el ambiente era este. Nada que ver con el principio. Porque están dejando pasar una gran oportunidad y por eso llegan los signos de: me estoy enfadando. Añaden 3 minutos. La gente ya empieza a desfilar. Y otra vez le sale lo de sacar la lengua porque, madre mía, el cabreo. Son tantos los nervios que no salen las palabras, sino que sale una especie de chap, 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 chap. Difícil de entender. ¿Cómo pudo terminar así? El día en el que el Getafe le dio un beso en la espalda a Bordalás y tan de cerca le dijo: hola, Pepe, Pepe.